Yo fui destinado a este municipio de Musques el año 1941. Estábamos después de la guerra española, durante la guerra europea, en una crisis tremenda en las tropas. Bueno, el concilio es concilio. Yo diría que hubo varios concilios en el mismo. Primero, el inicio fue sorpresivo, pero verdaderamente impresionante. Ahí Juan XXIII, cuando nadie lo esperaba, convocó a la gente al concilio y muchos pensaban que él era bastante tradicional y pues que sería la continuación de lo mismo. Pero empezó en una intervención que tuvo al inicio, en el mismo, arremetió contra los profetas de las desgracias, con los profetas de que todo lo veía negro, es decir, sobre todo mirando al mundo, ¿no? Arremetió contra eso con una dureza y ahí se empezó a hablar de los signos de los tiempos. Bide gurutzeetara urte nahi dugu. Evangelioa hitzez eta egitez proposatzeko. Inor behartu barik, beldur barik, kristau mezua aurkeztu gura dugu munduaren bihotzean.
encuentro diocesano de jóvenes de la Iglesia de Vizcaya, de la diócesis de Vizcaya, convocado por el propio obispo don Mario. Quiere ser una oportunidad de que jóvenes que participan en distintos grupos, en parroquias, en colegios, tengan una ocasión de juntarse, de verse. Ellos normalmente están, bueno, pues con las propias dinámicas y actividades de sus grupos, pero una ocasión de encontrarse con otros, de compartir con otros jóvenes pues ilusiones, preocupaciones, dificultades, y que eso sirva, bueno, pues para sentirse unidos en algo más grande, que es su propio grupo, que es, bueno, pues sentirse un poco miembros de la diócesis de Vizcaya.